Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos eh, con José Manuel Álvarez en la sede que tiene la Hermandad de la Resurrección y nos van a hablar pues, de todas las actividades que están eh, preparando en estas fechas, en Navidades. Eh, tienen una Navidad pues eh, muy movidita y nos lo va a contar. Eh, cuéntanos, eh, en principio, ¿qué habéis estado haciendo hasta el momento? Pues todo lo que ve aquí, estamos preparando eh, la llegada de. ...del heraldo real... ...que viene el próximo 3 de, el próximo 3 de enero a Yamonte ...y pues la hermandad se encarga de que... de reparta juguetes a todos los niños y niñas que... ...que vengan a entregarle la carta. Cuéntanos cómo, cómo va a ser el, el cortejo... ...o desde dónde va a salir, eh, las horas... ...cuéntanoslo todo sobre el heraldo real. Pues sale a las 5 de la tarde... ...desde la, desde la puerta de la, de la capilla de San Francisco... Eh, por las principales calles del centro. Todavía no está decidido el, el recorrido porque hay algunas calles en obra, entonces hay que, que tenerlo en cuenta. Se, se, se pondrán en las redes sociales, en las redes sociales de la Hermandad, se, se a, a los medios de comunicación. Y a las 5 de la tarde tenemos la salida y la, después de las principales calles del centro, en, en la puerta del ayuntamiento, hará la recogida de cartas. ...y entrega de juguetes, de regalos... ...y por el camino también tendrá... ...reparto de, de juguetes y de, y de caramelo. ¿Cuántos años lleváis con esta tradición? Es la segunda vez que lo, que lo hacemos. Y cuéntanos, ¿qué tal fue el año pasado? Pues muy bien, para hacer la primera vez que, que lo hicimos... ...contabilizamos más de 500 niños... ...que la verdad es que estaba muy bien... ...y este año pues esperemos superarlo... ...porque hay juguetes para todos, como podéis ver... ...y destacar que este año el heraldo real... Eh, cae en la persona de, de don Sebastián Rodríguez Rico, que es colaborador de la hermandad. Y hemos tenido a bien la Junta de Gobierno pues, que, que participe en esta actividad y sea él quien encarne a don, a don Geraldo Rea. Uno de los propietarios de la casona, ¿no? Exactamente, él. Pues seguro que le va a hacer muchísima ilusión porque a él todo esto le, le resulta mágico. Sí, la verdad es que está tan ilusionado como nosotros, porque esto para la hermandad es una obra social, es una manera de repartir ilusión y él está muy involucrado con esta actividad. Vamos a ver los juguetes que hay en esta zona. Están... Cuando veáis los juguetes vamos a ver la cantidad de pelotas que hay, hay caramelos. ¿Qué, ¿Qué juguetes hay para repartir? Pues hay de todo, tanto para niños como para niñas. Eh, las típicas Barbie, eh, pinta cara, eh, pistolas de, de agua, tambores, eh, pelota. Vamos enseñándolo ¿Sí? para que se animen más a participar con el Heraldo Real. Barbie, Barbie. Típica, la típica Barbie. Vamos a espérate que lo vea. Aquí tenemos las muñecas Barbie. ¿Qué más cositas? Vamos a enseñar alguna otra cosita más que sea llamativa. Tenemos pooling? Woodless. ¿Esto que se ve aquí qué es? Estos son pintacaras. Ah, pintacaras. Son pintacaras. Qué bien vienen para esta fecha y sobre todo para los carnavales. ¿eh? También. Por aquí tenemos. Unas cometas. Una pirri. La verdad es que tenemos un poquito de. Un poquito de todo. Aquí vemos juegos de mesa, verdad? Bueno, no hace falta enseñarlos. Unos, unos colorantes, tenemos también estuches para el colegio, pegatinas para, los, para, los, para las carpetas, todavía queda un poquito de todo. Y bueno, y aquí vemos una gran cantidad de balones, que, que bueno, que seguro que va a haber muchos niños y niñas que van a estar muy contentos, porque eh, de lo que más gustan son los balones y los caramelos, no, ¿verdad? La verdad que sí. Que en la cabalgata de Reyes niños, pasa eso. A todos los niños les gustan los caramelos, tenemos caramelos y piruletas, y, y los balones. Que esta es la primera tanda que ha llegado y queda otro por llegar. ¿Y dónde va ubicado el heraldo? ¿Dónde va? ¿Va en algún tipo de, de carruaje o algo? ¿O va caminando? ¿O ¿Cómo va? Pues principalmente, principalmente llega en coche de caballo, como hizo el año pasado. Eh, si no es posible que sea así, llega en coche, en un, en un coche. Dos recorridos va en coche. Pues la verdad que es muy ilusionante el Heraldo Real, que es fundamental para que los niños depositen sus cartas, que las vayan preparando en casa para luego dejársela al Heraldo, ¿verdad? La verdad que sí, que es muy bonito. Y pues también quiero invitar a todo el que quiera participar en esta actividad, que pueda hacerlo, eh, como beduino del de Heraldo puede participar y la hermandad les facilita la, la indumentaria y la ropa y puede repartir caramelo y o ilusión con, con la hermandad. Qué bonito, una experiencia que animamos a todos eh, los que nos están viendo pues a que disfruten de la ilusión y la, la fantasía que se crea eh, para los niños en estos días y que se disfracen de, de Beduinos y participen con la Hermandad de la Resurrección. Pues bien, tenemos que anunciarles otro evento que también va a ser muy bonito en el Paseo de la Ribera el día... El día 30 de diciembre... Celebramos la zambomba, una zambomba flamenca, con el coro rociero de, de aquí de Ayamonte. Empezamos a las 12 de la mañana con una garbanzá, que será gratuita con la, con la consumición. Tras la garbanzá tendremos dulces típicos con chocolate. Y ya después llega el coro y tendremos la, la típica plancha con, con montaditos y demás. ¿Qué? Esta, esta actividad es para la recaudación de actividad. Para la restauración del paso de palio, de la orfebrería del paso de palio. Pues una gran labor la que realizáis también de obra social, ¿verdad? La verdad que sí, que lo que se hace el día 3 de enero es pues, para eso, para la educación de los niños y que todos pues, tengan una pelota en su casa, un juguete, pues, de qué mejor manera que en la puerta del ayuntamiento eh, entregarle a todo el que quiera venir un juguete. El coro de la Hermandad del Rocío, que lo hacen fantástico, tiene que quedar precioso en el Paseo de la Ribera. La verdad que sí, que el, la verdad que el coro de Ayamonte tiene en, en, en humanidad, porque ya hemos visto que, que ha ido a residencias ancianas y, y a muchos sitios desinteresadamente, pues la verdad que tienen una voz que envidia. Y además, que un coro rociero con los villancicos, con ese flanquito, pues anima mucho para las fiestas, que es lo que hace falta sembrar un poco de ilusión en las personas que, so que tienen muchos problemas, que tienen problemas de salud. Es un poquito darles un empujoncito para que luego empiecen el año cargados, con las pilas cargadas. La verdad que sí, que es la que nos va anima a animar la Zambomba y seguro que nos vamos a pasar muy bien y vamos a pasar un rato muy, muy agradable. Además, justo, pues prácticamente a punto del de, de día 31 por la noche, ya vas cogiendo cuerpo el día 30 y el 31 pues ya lo rematas con la despedida del año. Exactamente, lo hacemos casi el último día del año, la nuestra, la de la, de la resurrección. Estamos viendo ahí el cartel de anunciación de, del 25 aniversario de la victoria, ¿no? Este fue, no, esto fue el logotipo. Ah, el logotipo. El cartel, el cartel está en aquella zona pero este fue el logotipo de, del 25 aniversario que celebramos el año pasado. ¿Y bueno, cómo, cómo fue? ¿Cómo vivisteis ese año? Pues la verdad que para todos los que participamos en el 25 aniversario, la verdad que creo que no faltó nada. El colofón de la actividad fue la Salida Extraordinaria de la Virgen, pero todas las actividades que se llevaron a cabo, la Semana Extraordinaria y todo, la verdad que fue muy bien. La verdad que todos muy contentos. La verdad que es un broche de oro para la Semana Santa tener la Hermandad de la Resurrección y tener a la Virgen de la Victoria, pues eh, cuando ya se encierra en el templo, que ya pues termina lo que es eh, las salidas procesionales, eh, ese cierre lo pone ella y lo hace con una hermosura, con una preciosidad, una serenidad. Es una imagen muy querida en Ayamonte. La verdad que sí, que el Domingo de Resurrección empieza el, el Tiempo de Gloria. Y con, con María Santísima de la Victoria y Jesús resucitado, ambas imágenes de una calidad artística increíble, ¿qué podemos pedir? Pues, ¿cómo estáis enfocando ya la Semana Santa? Que vamos, eh, estamos pensando que estamos todavía en Navidades, pero es que esto vuela, el tiempo vuela y ya casi la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Pues ya estamos a casi 100 días para el Domingo de Resurrección, porque ya tenemos una cuenta atrás y ya casi estamos a 100 días. Y ya preparando ropa de Nazareno, haciendo inscripciones de la gente que necesita ropa para, para poder salir en la próxima Semana Santa. Y sin parar, con las, con las cuadrillas de costalero, con los con las pataces, ya no, aquí ya no hay quien pare. Pues la Semana Santa, que, que es punto de referencia de aquí, de Ayamonte, pero la gente piensa que solo es la salida de las procesiones, pero durante todo el año estáis eh, manteniendo una actividad. Que, que no paráis. No, no, la verdad es que la hermandad eh, es los 365 días del año. Además de la, del curto exterior, que, que es el, en la salida procesional, el domingo de resurrección, también tenemos los curtos internos, como es la octava de resurrección a Jesús resucitado, eh, tenemos el besamano a María Santísima de la Victoria y tenemos el trigo a, a, a la Virgen. Y ya luego, pues actividades lúdicas que hacemos durante todo el año, pues para poder eh, mejorar el patrimonio que ya tenemos y poder mantener lo que, lo que tenemos en, en alquileres de caza de hermandad y en y muchas cosas más. ¿Qué es lo que vais a hacer con el palio? Pues el palio, eh, aquí veis la, la orfebrería y pues restaurar, principalmente este año se van a restaurar todas las jarras del de paso de palio. Este año se van a restaurar todas las jarras del pazo de palio. ¿Qué hay que platearlas o qué hay que hacer con ellas? Volverlas a platear, claro. ¿Y quién os va a realizar esa labor? Pues son, es una orferería de Córdoba, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero es una orferería de, de Córdoba. ¿Va a quedar precioso? La verdad que sí, que van a aparecer nuevas. Ya aquellas dos eh, que están envueltas, primeras ya están restauradas y ya falta falta el resto. Cómo se nota la diferencia, ¿verdad?, de las que están envueltas a las otras. Pues me gustaría que eh, dijeras el nombre de vuestro Facebook, porque ahí mantenéis informado de todas las actividades que tenéis en la hermandad, que a mí siempre me enviáis las actividades y, y tenéis mucho movimiento en las redes sociales. Pues la verdad que intentamos que las redes sociales estén vivas. También tenemos un WhatsApp, todos los hermanos que han, que tienen su número facilitado, pues todas las actividades se le mandan a través de WhatsApp. Y las redes sociales, tanto de Instagram como de Facebook de la hermandad, es La Resurrección Ayamonte, no tiene complicación. Y ahí informamos de todo. Ahora estamos con la lotería del niño, aquí, no, aquí salimos de una cosa y empezamos con otra. Pues vamos a poner suerte para el niño, ¿no? La verdad que sí, que esperemos. Ya Estamos a punto de saber el número del gordo, a ver si tenemos suerte. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y, y vamos a invitar a la gente a que participe a esas dos actividades que hay estas Navidades. Invítales. Aquí está la hermandad para estas actividades que tenemos ahora en, en Navidad y no solo en Navidad, sino durante los 365 días que tiene el año. Para lo que necesiten la hermandad, aquí estamos. Pues ya sabéis, el día 30 de diciembre en el Paseo de la Ribera tienen Garbanzada este por la mañana, luego sobre las 6 de la tarde, creo, 6 de la tarde sí, es el, el, coro. el coro, el coro de la Hermandad del Rocío y también tenéis la visita del Heraldo Real que será el día 3 de enero, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde de San Francisco. Pues ahí tenéis eso que tenéis que anotar en el calendario, esos dos datos, para que no os perdáis estas actividades que organiza la Hermandad de la Resurrección. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado.